Y hablando precisamente del equipo de los huancaínos, el equipo de producción a su estilo ha preparado este informe en el que nos detalla las ventajas y desventajas de nuestra selección local para lo que será este partido el próximo domingo a las 3 de la tarde. Domingo 6 de mayo es el día D para la nación huanca, ya que el equipo de nuestros amores, Sport Huancayo, se enfrentará al Sporting Cristal, que ha sido uno de los mejores equipos del torneo de verano. Por ello, no es casualidad verlo en la final del primer certamen del año. Sin embargo, cada uno tiene puntos fuertes, como también falencias que serán expuestas en este reportaje. Hablando del Sporting Cristal, los dirigidos por Mario Salas han demostrado un poderío ofensivo brutal, que se muestra en el jugador Emanuel Herrera, que es el goleador del torneo de verano. Los celestes han acumulado 42 goles a favor, siendo los que más veces vulneraron la valla rival. Sin embargo, el técnico chileno no ha podido encontrar la fórmula para evitar que le hagan daño cada que tiene una pelota parada en contra. Es más, la mayoría de goles que los cerveceros recibieron llegaron por este medio. El equipo de Marcelo Grioni es imbatible cuando juega de local, ya que ha ganado 5 de sus 7 presentaciones y empatado en las dos restantes. El equipo huancaíno ha sido demoledor en casa y ese es uno de los factores que lo llevaron a la final del torneo de verano. Por otro lado, el rojo matador no ha podido demostrar una solidez defensiva importante cuando juega de visitante y más aún cuando le toca jugar en Lima, donde ha recibido 7 goles en 3 presentaciones. 3 con Cantolao, 2 con Sport Boys y 2 con Municipal. Sport Huancayo recibirá a Sporting Cristal este domingo a las 3:30 p.m. en el partido de ida por la final del torneo de verano. El rojo matador no cae en casa contra los rimenses desde el 2014, cuando cayó vencido 2-1. Aquí productor se emociona cada vez que hablamos de fútbol. Dicen que vamos a ganar sí o sí. Esperamos que se cumpla y esperamos también que el equipo haga un buen papel este domingo y por supuesto que sí ganen el partido de ida. El próximo encuentro me dicen que es el 13 de mayo, el Día de la Madre. Hablando de este encuentro, por la tarde conversábamos con algunos agentes de la Policía Nacional y daban algunas recomendaciones. Si usted va a ir al encuentro, pues procure no llevar su vehículo, mejor vaya en un taxi y camine 2 cuadras que separan el área transitable con la puerta del Estadio Huancayo para ayudar a no generar tráfico. No lleve correas, no lleve instrumentos que podrían dañar a terceras personas porque será detenido y será decomisado, obviamente, lo que esté llevando. También informa la policía que a las personas dedicadas al transporte tomen sus precauciones porque va a ser bloqueada, varias avenidas van a ser bloqueadas hasta la altura de la avenida Ferrocarril. En fin, hecha esa advertencia, usted vaya y disfrute de este importante encuentro del equipo de los huancaínos ante el Sporting Cristal en el Estadio Huancayo.